Saca, saca las cebollas que hoy vengo fuerte, ¿eh? Mega Man es una franquicia que le gusta hacer ciertas cosas. Aparte de sacar 800 juegos y sagas, y es matar a sus personajes. Y la verdad es que es medio jodido porque sacan un montón de juegos, pero matan a todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo le hacen? Y también matan franquicias, ¿eh? ¿Ven cómo mezclé todo el tema de las muertes con lo de que Mega Man está muerto? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que no se puede hacer ese chiste? Bueno, no pasa nada. Esto se puede aplicar a Konami. Antes de que se pongan a llorar, vamos a ver una cosilla. Hablaré de personajes importantes. Así que nada de Mavericks o de Robot Masters y nada. Allá vamos. Protoman. Bueno, ya sé que no lo hemos visto morir, pero él tiene una falla que logra valer verga en cualquier momento. Y si tomamos en cuenta de que no aparece por ningún lado en la saga X, que es 100 años después de la clásica, podemos intuir con mucha facilidad que el primer Mega Man rojo pasó a mejor vida. Dr. Light. Este tipo ya tenía sus añitos en la saga clásica, pero es en la saga X que nos confirman su muerte. Sobre todo porque él mismo lo confirma en la introducción del primer juego. Y si eso no te sirve, en la ova del Día de Sigma lo podemos ver en las últimas. Dr. Willy. Un caso parecido, pues lo más probable es que haya estirado la pata. Pero que algo curioso, porque se dice que reencarnó en diferentes cuerpos robóticos. Incluso que tras morir se fusionó en el virus Maverick. O algo así. En fin, fumadas locas, cosas de emperadores de la galaxia, no sé. Una cosa sí es segura. El doctor está bien muerto para la saga X. Gay, el científico que nadie recuerda. Ok, no. Este reploide, luego de pelear con X y Zero, es eliminado por Sigma, quien absorbe sus energías para resucitar. Muere en brazos de X. Red, el líder de los Red Alert, luego de ser vencido por X, Zero y Axel, muere al derrumbarse el edificio de la batalla encima de él. Sigma. Sí, ya sé, nada de Mavericks. Recuerdo mis palabras. Pero este es el villano principal de su saga. Así que a chupar verga a otro lado, ¿eh? ¡No de Mavericks! Sigma, tras incontables resurrecciones, muere después de que su programación haya sido eliminada gracias a la Madre Elfo. Luego de la saga X y antes de las guerras elfas. Por ende, para la saga Zero ya está recontra super muerto. Copy-X. Pobre desgraciado, murió dos veces. La primera a manos de Zero en el primer juego de su saga. Luego es resucitado por el Dr. Whale para ser asesinado por este mismo, quien le implantó una bomba que se activó cuando intentó acceder a su forma final. Pobre desgraciado, repito. Phantom, uno de los cuatro guardianes y uno de los hijos de X también, muere tras autodestruirse luego de pelear con Zero en su primer juego. Harpuya, Leviatán y Fefnir. Los otros tres guardianes e hijos de X. Los pongo a todos en la misma bolsa, pues murieron al mismo tiempo. ¿Cómo? En la explosión de Omega, en Mega Man 03. Omega. Tras ser derrotado por Zero, con la ayuda de los tres guardianes y X, recibió un sablazo que lo hizo estallar. El piso. Este tipo, antiguo miembro de la rebelión, murió luego de ser corrompido por el Elfo Oscuro, y tras la batalla que tuvo con Zero, antes de estirar la pata, se dio cuenta de que la había cagado. Kraft. Este reploide muere a manos de Zero, mientras trataba de disparar el cañón de Ragnarok. Aunque lo hacía con buenas intenciones, dejó un rastro de destrucción enorme. Por ello, Zero no tuvo otra más que eliminarlo. Dr. Whale. El Vegetes murió luego de fusionarse con el núcleo de Ragnarok. Zero le parte la madre y explota antes de estrellarse en la Tierra. Zero. Tras detener a Whale, muere en la explosión de Ragnarok, siendo incapaz de escapar a tiempo. Mega Man X. X, el legendario héroe, encontró su final luego de que el piso destruyera su cuerpo. Si bien no murió al instante, su energía se agotó y su espíritu simplemente se desvaneció luego de la batalla contra Omega, en Mega Man 03. Hiro.
después de que Prometeo, Pandora y Serpent lo violaran de formas muy dolorosas, lo manipulan para luchar contra Bent O'Hail. Muere luego de la batalla a causa de sus gravísimas heridas. Serpent, luego de fusionarse permanentemente con el modelo W, es derrotado por los protagonistas y su edificio se le cae encima. Ashe o Grey, tú eliges. Este es un caso curioso, pues si escoges a un personaje en Mega Man ZX Advent, el otro morirá en su historia. Pero vámonos al morbo. Grey muere al llegar al final de su laboratorio, si escoges a Ashe, y ella morirá a manos de Prometeo al inicio, si escoges a Grey. Estas muertes no se muestran, pero el juego te da las pistas necesarias que así lo confirman. Master Albert. Luego de que le partes la madre, este explota, pero no sin antes darte un discurso. Y si no murió después de eso, lo hizo luego de que Uroboros fuera destruido. Todos antes de Mega Man Legends. En este juego, el cual transcurre unos 8000 años después de Mega Man ZX Advent, y es canónico, nos cuenta que una inundación consumió casi todo el planeta, y si alguien sobrevivió a eso, el lapso de tiempo es demasiado como para mantener con vida a alguien. En fin, aquí se termina esta cosa. Tengo ganas de hacer lo mismo con personajes de Sonic, así que nada. Ahora les comunico que he creado una página en Facebook, Metal Zero Furro Piojoso. ¿Les gusta el nombre, eh? ¡Desgraciados de mierda! Y nada, dejen un suculento like, suscríbanse y compartan el video. Yo que me despido, goodbye.